invito a tu tierra, que acaricie mi ser, mientras sigo el camino que me lleva a tu piel. Necesito tu tierra, que me pueda vencer, en un mundo deshecho que no logro entender. Quiero contar mi historia mientras tu mirada se refleja en mí. Ven a hacerme sentir. Necesito tu tierra de pasiones para amarnos despacio. Necesito tu tierra de pasiones para amarnos despacio. Necesito tu tierra de emociones y arroparme en tus brazos. Y en tu valle de amor besar tus labios. Vea esto. Javier, ¿esto es un éxito? Nunca pensé que el vino fuera a puntear tan alto. 92 puntos, compadre. ¿Sabe lo que significa eso? Eso es mucho dinero. Vamos a poder vender las botellas al precio que queramos. Javier, con esta producción se nivela la fábrica. No solamente vamos a salir de deudas, vamos a tener reparto de utilidades, compadre. Compadre, esto es fabuloso. Ahora sí, a darse vida de rey. En su luna de miel, ¿eh? Ah, por cierto, ¿podríamos hablar de un aumento? Bueno, Javier, yo creo que eso tendríamos que darle un poco más, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Así que esperas. ¿Dónde llevas tú? Ahora sí vamos a juntar cuentas tú y yo, desgraciada. ¿Te volviste loca o qué? ¡Soy una mujer embarazada, imbécil! Mira lo que hago con tu embarazo. Ah, no te dolió, ¿verdad? Claro, no te dolió. Porque está muy bien acolchonadita, ¿verdad? ¡No te dolió! ¡Ven acá, fíjala! ¡Fíjala! ¡Ven acá! ¡Cierto! Estuviste fingiendo tu embarazo, ¿verdad? ¿Qué pensabas hacer luego? ¡Robar tu niño! Y luego hacerlo pasar como hijo tuyo de mi padre. ¡Vete al diablo! Ahora es que te falta, piruja barata. Ven acá que te voy a matar. Sí, te voy a matar. ¡Suéltame! ¡Te voy a matar, desgraciada! ¡Por todo lo que me has hecho! ¡Por Lulú! ¡Por mi papá! ¡Por todos! ¡Por todos te voy a matar!
¡Ya suelta! ¡Suéltame, desgraciado! ¡Suéltame! ¡Cafiruja! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Vino, cariño! ¡Suéltame! ¡Te voy a matar! ¿Verdad? ¿Qué pensabas hacer luego? ¿Robar tu niño? ¿Y luego hacerlo pasar como hijo tuyo de mi padre? ¡Vete al diablo! Ahora es que te falta, piruja barata. Ven acá. Ven acá que te voy a matar. ¡Suéltame! Sí, te voy a matar. ¡Suéltame! ¡Te voy a matar, desgraciada! ¡Por todo lo que me has hecho! ¡Por Lulú! ¡Por mi papá! ¡Por todos! ¡Por todos te voy a matar! Siempre esperábamos que este vino tuviera una buena puntuación, pero la verdad superó todo lo que esperábamos. Bueno, yo esperaba 100, pero 92 está bastante bien. Sí, casi nada, ¿no? Eso quiere decir que voy a tener muchas utilidades. Así que yo invito el viaje que vamos a hacer. Mínimo, ¿no? Bueno, y a ver si también se cooperan con unas propinas, ¿no? Para compartir la buena suerte. Encontramos al dentista de Paula Hernández en la ciudad donde ella vivía. A más tardar mañana, vamos a saber si los restos que encontraron en el mar son los de ella. Perfecto, Medina. Buen trabajo. ¿Y qué averiguaste en la marina? Bueno, el encargado la recordaba a las dos. Rentaron un bote, pero no sabe si regresaron juntas. Quedó de llamarme si se acordaba de algún detalle que pueda servirnos.
estos tratamientos tienen que ser tan horribles? Te juro que... me encantaría morirme de una buena vez. No, por favor, no hables así. Son muy agresivos. Yo sé que te sientes mal. Pero mi amor, es solamente por un tiempo. Es que... ¿sabes qué? Yo no sé. Yo no sé si voy a ser capaz de soportarlo. No, pero claro que sí. Claro que vas a poder. Tú vas a ver, no, que sí. Sí, mi amor, sí. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a entrar para que te recuestes un rato. ¿Quieres? Sí, mi amor. Valeria, quien no llega. No sé, salimos de la escuela al mismo tiempo y ella dijo que iba a venir aquí directo. Yo me fui a la casa por los biberones del niño. Quizá fue por los mariachis para cantar y darnos una sorpresa. ¿Por qué no la llamas? Pues sí. Pues, tengo que reconocer que Maura se me dio lástima. A mí también. Por eso fue que lo perdoné. Digo, ¿qué caso tiene seguir odiándolo, no? Sí, no hay que hacer leña del árbol caído. Seguro ya habrá entendido. Beto le mostró al bebé y le dijo que era nuestro hijo. Mauro miró con muchísima tristeza a Carlitos. Le hizo una caricia en la mejilla y hasta nos felicitó. Luego se fue. Bueno, al menos tenemos la seguridad de que no nos va a dar problemas, ¿no? No entiendo dónde pudo haber ido Valeria. No ha de tardar en llegar al hotel. Sí, pero es que desde hace mucho debería estar allí. Pudo haber parado en cualquier lugar antes, Mariana. Tal vez fue a ver al padre Amado. No, no, pero es muy raro que traiga apagado su celular. Voy a llamar al padre para preguntarle. Sí, Lorna, ya voy en camino. Estoy manejando despacio. Ya, Lorna. En la noche vamos a estar juntos. Yo también te quiero. Te quiero mucho. Bye. No, no quiero, gracias. Ay, es que me está doliendo mucho y además... Si intento pasar, se me regresa y... Estoy sintiendo muchas náuseas. Bueno, duérmete un rato, mi amor, que yo voy a estar aquí cuidándote. Me quedo aquí a tu lado, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué si tú eres tan buena, haces abortos clandestinos? Bueno, no había nadie que le diera ese servicio a mujeres indocumentadas que no podían ir a un hospital. Pero era la decisión de ellas, no la mía. Pero tú eras la que... Linda. Por favor, mi amor, ese es un tema muy controversial. Y si, mira, si personas de mucha letra no se han podido poner de acuerdo, menos nosotras. Pero no lo voy a volver a hacer. Pesas una tonelada. No intentes soltarte.
Te amarré muy bien. Ahora sí, super Valeria. Te tengo tal y como quería. En mis manos. ¿Qué? ¿Ni así te das por vencida? ¿Pedazo de imbécil? Ay, 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 ay. Evidentemente no tengo tu misma fuerza, bruta. Pero esto no se va a quedar así, porque tú vas a recibir tu merecido, ay, ay, ay. Vas a pagar por todas las cosas que me hiciste. Vas a pagar por haberme quitado la herencia. Ahora sí. Vas a pagar por todos. Y cada uno de los golpes que me diste, vas a pagar por todo lo que me hiciste, perra. ¿Te duele? Pues a mí también me dolía todo lo que tú me hacías. Quería saber en dónde estaba Paula. Perfecto, Santa Valeria. Mañana lo vas a saber porque vas a ir a hacerle compañía. No serás heroína, pero serás sirenita, imbécil. Aunque, ¿sabes qué? Debería matarte aquí, debería matarte ahora. Pero no. Mereces algo mejor. Mereces que nunca te encuentre. Perra, marimacho. Esto no me gusta nada. Si Valeria no fue a la casa, no está con el padre Amado y no me contesta el teléfono, no me gusta. No queda más que esperar, compadre. ¿Y no se habrá confundido? Tal vez está en el otro restaurante, ¿nos está esperando allí? Voy a ver qué pasa. Tal vez lo único que pasó fue que se le descompuso el carro y el celular se le quedó sin baterías. Sí, ¿qué más pudo haber pasado? Yo creo que estamos exagerando. ¿Les traigo otra ronda, jóvenes? No, estamos bien. Espera que regrese tu papá. Voy a calmar a mi compadre. Ahora regreso. Aunque mi mamá no ha dado mayores problemas, sinceramente cada día que pasa está más loca. Ah, pero son ideas tuyas, ¿no? No, ahora le ha entrado por ir a playas nudistas y a ponerse a planear viajes. Dice que una mujer de su edad no sabe estar sin amor. Ay, Dani, el día menos pensado no sale con otro novio. Bueno, pero tal vez es el definitivo, ¿no? Ay, no, Andrés. Tiene que tener dinero, ser de la misma edad o mayor que mi mamá, si no, olvídate. Ay, va a ser más joven, Alex. Dice que no está dispuesta a andar cuidando viejos. Pues ni modo, Dani. Nos tenemos que preparar.
apenas lleva unas horas desaparecida. Es demasiado pronto como para pensar que le pudo haber sucedido algo. Héctor, por favor. Algo malo está pasando. Esto no es normal. Entiendo su desesperación, pero no hay nada que podamos hacer. Yo sé que Marcia Arismendi tuvo algo que ver en todo esto. La conozco. Tiene que detenerla, tiene que interrogarnos a ella y a Miguel Valdés. Miguel Valdés es su cómplice. Ya llamamos a la señora Arismendi y dijo que no había... Yo sé lo que dijo, inspector, pero es mentira. No le creo absolutamente nada. Marcia es la única que le quiere hacer daño a Valeria. Por favor, tiene que detenerla. Cada segundo que pasa es vital. Hay que revisar cada rincón de la casa de los Arismendi. Por favor. Sí, me estoy empezando a preocupar. ¿Pero qué le pudo haber pasado a la señora Valeria? Bueno, pues yo no dudo que tenga muchos enemigos, porque con ese carácter infernal que se carga. Mamá, no empieces. Recuerda lo que te dijo el terapista de Houston. Pues si no la mandaste a desaparecer tú, no se me ocurre otra cosa. Mamá, esas cosas no se dicen ni en broma. Se pueden armar unos líos terribles. Y estoy que ya no puedo más de la angustia. Todos estamos igual, doña Mariana. No, yo me siento muy inútil estando aquí sentado sin hacer nada, ¿eh? No, pero ¿qué podemos hacer, Andrés? Ya Javier y Francisco fueron a la policía. Tenemos que esperar. Pero podemos irla a buscar, ¿no? ¿En dónde? Ay, Dios mío, esto no puede estar pasando. Mi mamá no se pudo desaparecer así nomás. Hermano, lo que piensas hacer es una locura. Si la policía no piensa hacer nada, yo no me voy a quedar cruzado de brazos. Te pueden meter preso, ¿no lo entiendes? No me importa. Marcia está involucrada, Javier. Es una mera especulación, por Dios. Con perder el control no vas a ganar nada. Bueno, si no me quieres acompañar allá tú, me voy solo. ¡Francisco! No estoy implicando nada. Simplemente se me hace muy curioso que ese señor haya venido a acusar a la señora Arismendi. ¿Y si sus sospechas fueran ciertas? Bueno, esta noche ya no podemos hacer nada. Espero que mañana no sea demasiado tarde. Vamos a la casa de esa señora. Con interrogarla no perdemos nada. Sí, doctor Morán, exacto. Con dos hombres que me ayude es suficiente. Perfecto. A primera hora. Gracias. ¿Qué pasó? Al parecer no hay nadie en la casa. ¿Y no hay empleados? No sé, la verdad no tengo ni la menor idea. Quizá no tenga dinero para pagarlos. Cuando usted la llamó, ella le contestó. O sea que se tiene que estar escondiendo aquí. ¿O salió? Lo lamento, señor Contreras, pero no podemos hacer nada. No podemos entrar a la casa sin una orden de cateo. Marcia tiene que saber dónde está Valeria.
Claro que la recuerdo. ¿Y su hermana? Mi hermana ya no vive aquí. Estoy buscando un bote exactamente igual al que renté la vez pasada. ¿Se siente bien, señorita? ¿Pasa algo? Es que había unos hombres persiguiéndome, trataron de robarme. Por eso estoy así, pero... Qué barbaridad, no se preocupe. Pase conmigo a la oficina. Esto no deja de ser una pesadilla. Voy a traer más café. Espere, Mariana. Mejor vaya a descansar un rato. No tiene sentido que sigamos sin dormir. Y eso va para todos. No, tío, ¿quién puede pegar un ojo con esta situación? Sí, pero la policía ya va a dar una orden de cateo para entrar a la casa de Marcia. Yo me voy a la delegación otra vez. Hermano, el inspector quedó de llamarte, por favor. No me voy a quedar con los brazos cruzados, Javier. Voy con él. Vamos, ¿no? No tiene caso, Andrés. Con que vayan ellos dos es suficiente. Yo la verdad no creo que Marcia se atreva a hacerle algo a Valeria. Está metida en muchos líos, no va a buscar otro. Con la gente loca nunca se sabe, Gaby. Cuando me entreguen el bote lo llevo a la marina. Mientras tanto, ustedes saquen a esta cosa y llévenla allí. Eso sí, tengan cuidado que nadie los vaya a ver. ¿Quedó claro? Quedó claro. Gracias. Perfecto. Perfecto. En un momento voy a tener el search warrant para poder entrar a la casa de la señora Arismendi. Por favor, permítame ir con usted. Lo lamento, pero no va a ser posible. Tiene que entender cómo me siento. Estamos hablando de la mujer de mi vida. Me voy a casar con ella dentro de una semana. ¡Por favor! Yo no puedo evitar que usted vaya a la casa. Pero hago constar que esto es su responsabilidad. ¿Y habla con él? Claro que lo recuerdo. La mujer de la foto vino a rentar un bote. Dijo que iba a pasear sola, pero hace un momento vi unos hombres que subieron a otra mujer al bote. Sé que suena ridículo, pero esa mujer se veía amordazada. Algo extraño está pasando allí. Listo. Llegamos. Mis nenitas. No las voy a arriesgar. Ahora sí, Marimacho. Te tengo tal y como yo quería. ¿Extrañabas mucho a la gorda? Sí. Perfecto. Vas a ir a hacerle compañía.
te das cuenta. La que ganó al final fui yo.
Sí, sí, entiendo. Gracias por avisar. No, nosotros ya vamos para allá, ¿eh? Sí, gracias. ¿Y? La encontraron. Ay. Marcia la llevaba en una lancha para matarla y arrojarla al agua, ¿eh? ¡Santo Dios! Pero la rescataron, ¿verdad? Sí, sí, tío, gracias a Dios. Estaba a punto de ahogarse, pero la revivieron. Oh. ¡Qué horror! Está muy débil, muy golpeada, pero... pero la van a llevar a un hospital. Pero va a estar bien, ¿verdad? Sí, supongo que sí, Alex. Lo que ha de haber sufrido la pobre. Oye, ¿y a Marcia que la detuvieron? Marcia, al querer escaparse, chocó la lancha y murió. Estamos aquí reunidos para que, ante los ojos de Dios, de los familiares y de los amigos, celebremos el matrimonio de Valeria y de Francisco. Valeria y Francisco, habéis venido aquí a contraer matrimonio por vuestra propia voluntad y sin que nadie os presione. Sí. Debe estar casándose ya. ¿Por qué no quisiste ir? Valeria insistió mucho en que no faltaras. No. ¿Para qué? Mami, ¿qué caso tiene? Mírame. Mira nada más el esperpento en el que estoy convertida. Lo único que ganaría es que todo el mundo se burlara de mí. Te hubieras arreglado muy bien. No. Mami, entiéndeme. Yo no tengo nada que hacer ahí. Yo no pertenezco a ellos. Además, imagínate, han pospuesto tantas veces su boda. Ahora, hasta un mes más. Para que Valeria terminara de recuperarse, así que no tiene caso. Sí, es verdad, pobrecita. Le llovió sobremojado. De verdad que Francisco y Valeria han pasado tantas cosas. Que no sería justo que ahora que están tan felices, que por fin van a realizar su sueño. Yo llegué. Llegué a arruinarlos ese día con mi presencia. No tiene caso. Ay, ¿te imaginas?
Qué linda se debe ver Valeria vestida de novia, ¿no? Ay, Diosito. La verdad, que Dios la bendiga. Yo, Francisco Contreras. Yo, Francisco Contreras. Te acepto a ti, Valeria San Román. Te acepto a ti, Valeria San Román. Como mi esposa. Como mi esposa. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En lo próspero y en lo adverso. Próspero y en lo adverso. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte. Y amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los santos días de mi vida. Yo, Valeria San Román. Yo, Valeria San Román. Te acepto a ti, Francisco Contreras. Te acepto a ti, Francisco Contreras. Como mi esposo. Como mi esposo. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En lo próspero y en lo adverso. En lo próspero y en lo adverso. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte. Y amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Qué ganas de estar allá, ¿verdad, güey? Sí, me imagino, va a ser una boda bien eleganteosa aquí. Va a estar chido, Lilo, güey. Sí, de seguro tiraron la casa por la ventana. Sí. Y la de nosotros bien sencillito. Bueno, pues peor es nada. Oye, Lorna, aunque yo quisiera, no puedo casarme por iglesia todavía. Ah, bueno, pero ya quedamos, vamos a ir con el padrecito para que nos dé su bendición, ¿no? Ay, Gaby y Javier van a acompañarme. ¿Quién diría, eh? La próxima semana, todita tuya. Con todas las de la ley, ¿eh? Nomás espero que no me estés utilizando, ¿eh? Con eso que necesitas tus papeles. ¡Ay, Mauro! Si lo interesado no se te quite, hijo. Valeria. Valeria. Recibe este anillo. Recibe este anillo. Como signo de mi amor y fidelidad. Como símbolo de mi amor y fidelidad. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu, Santo. Francisco. Francisco. Recibe este anillo. Recibe este anillo. Como signo de como signo de mi amor y fidelidad. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? No me voy a pasar la vida amargada. No, señor. Y tampoco me voy a pasar sufriendo por lo que hice o por lo que no hice. Ya no. Qué bueno. Así me gusta oírte hablar, así mismo. Sí. Mira, yo voy a saber aprovechar esta segunda oportunidad que me está dando Dios y me está dando la vida. Porque a pesar de estar enferma y de no tener dinero, no me importa. Porque me gusta mucho más la vida que llevo ahora. Sí. Porque ¿sabes qué? Ahora es que estoy viendo la vida tal y como es. Y porque te tengo a ti. A ti, mamita. Te tengo a ti y además, mamita, te agradezco tanto. Y además, yo te amo tanto. Valeria. Valeria. Recibe estas arras. Recibe estas arras. Como prenda del cuidado que tendré. Prenda del cuidado que tendré. De que no falte lo necesario. De que no falte lo necesario en nuestro hogar. Francisco.
Francisco. Yo las recibo. Yo las recibo. Como señal del cuidado que tendré. Como señal del cuidado que tendré. De que se aproveche todo en nuestro hogar. De que se aproveche todo en nuestro hogar. Monsieur Durand? Oui, je suis Monsieur Durand. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, mademoiselle, vamos a contagiarla. Si hay alguien que tenga un motivo para impedir esta boda, que hable ahora o que calle para siempre. En nombre de Dios y de la Iglesia, yo los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues es claro. ¿Ya puedes besar la novia? Ha sido la ceremonia más bonita que he visto en mi vida. ¿Hasta que fue posible que se casaran, Mariana? Se merecen ser muy felices. Pues es claro, se lo ganaron. Con que sean la mitad de lo felices que somos nosotros, ya la hicieron. Tengo a la mejor mujer del mundo, un hijo que va a ser mi orgullo. No tengo nada más que pedirle a la vida. Hace unos días lo decidimos. Nos vamos a casar. Ahora sí encontré una mujer hecha a mi medida. Es bellísima. Y no solamente por fuera, por dentro también. Oh, estamos muy contentos por ustedes. La verdad que hacen una pareja espectacular. Y espero que sean tan felices como nosotros en el matrimonio. Ya. Llegué a creer que este día no iba a llegar nunca. Ahora sí eres mi esposa. Estoy viviendo un sueño, mi amor. Esto es un sueño. ¿Y sabes qué? Nunca vamos a despertar. Nunca, nunca, mi vida. Salud. Salud. Oigan, de verdad que qué bonita estuvo la ceremonia, ¿eh? Sí. A mí con tanta celebración hasta ya se me está antojando una copita de champán. ¿Cómo? No, 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 que ni se te ocurra, mi amor. Todo lo que tenga alcohol está vetado para ti y tú lo sabes. Uy, pues yo sí me voy a poner bien borracho porque tengo mucho que celebrar. Así es. Uh-huh. Sí, 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 tenemos muchísimo que celebrar. ¿Sí? Porque no solo la boda de mi mamá y Francisco fue la única, ¿eh? Uh-huh. Nosotros también nos dimos el sí. Oiga, no. Pero qué muchachitos más picarones, ¿eh? Felicidades. Felicidades. Ok, está decidido. En una semana nos vamos de crucero. Entonces voy a empezar a preparar los bikinis. ¡Ay, Dios mío! Esta mujer es un peligro. No quiero ni imaginarme las vergüenzas que nos va a hacer pasar. Y ay de aquella que llegue sin novio. ¡Oh! ¿Eh? Desde
viene, ya te digo que estás invitada. Ah, claro. Y ese viaje no me lo perdería por nada del mundo. Chicas, yo voy por uno de 18. Oh, es que son tan tiernos, son tan dulces y además tan inexpertos. Sí, claro. Vas a parecer su abuela. Ay, pero Mechito, ¿qué te pasa? Mírame, mírame, mírame. El mes entrante cumplo mis 30. Necesito tu tierra que acaricie mi ser mientras sigo el camino que me lleve a tu piel. Necesito tu tierra que me pueda vencer en un mundo deshecho que no logro entender. Quiero contar mi historia mientras tu mirada se refleja en mí. Ven a hacerme sentir. Necesito. Hubo momentos de gran amargura. Hubo llanto, tristeza, decepción, desencuentros. Hubo ambiciones desmedidas, muerte, engaños, traiciones. Pero también hubo amor. Y al final del camino fue lo único que perduró. Y el infierno que parecía rodearnos se convirtió en paraíso, en esta tierra de pasiones. Necesito tu tierra que me pueda ser fiel y sentir que soy libre y hacia el destino correr. Quiero contar mi historia mientras tu mirada se refleja en mí. Ven a hacerme sentir. Oh,